Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Days Gone. Vamos a ir por misiones, y en esta ocasión vamos a por la misión de un rifle, no es una pistola. Vamos a intentar hacer capítulos un poquito más cortos, basados en cada una de las misiones, para que de esta manera no se os haga el vídeo tan pesado. Y en esta ocasión, mientras vamos con nuestra moto directamente hacia el punto en cuestión, voy a acordarme de saludar al amigo Javi27, que ya llevo unos cuantos vídeos pidiéndome que lo salude. Y como yo tengo la cabeza en otro mundo, siempre se me olvida. Pero en esta ocasión me había puesto una chuleta y esta vez sí, Javi27, amigo mío, queda saludado, que siempre hay que agradecer el apoyo. Y nada, pues eso, vamos directamente con nuestra moto, directamente al punto en cuestión. He tenido otra. Puede que la radio de enero quede sirviendo de algo. No sé dónde van a ir. Y con... hablando con Buffer. No podías con ellos. No, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que vean. Morales duro, hermano. Acuérdate de lo que decía. Y nada, chavales, mientras yo voy conduciendo y voy directamente al punto, pues nada, recordad, como siempre, chavales, suscribiros al canal, dadle al botón del like si os gusta el vídeo y, lógicamente, dadle a la campanita de notificaciones, porque así os enteraréis raudos y veloces de todos los vídeos que subimos en el canal. Bueno, además tenemos una nueva misión desbloqueada después de haber hablado con O'Brien. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta misión de que un rifle no es una pistola. Muy guapo el efecto del cielo, ese timelapse. Que en el juego la verdad es que nos encontramos unos cuantos. ¿Quieres aprender a cazar, no es así? Aquí está pista con Copeland. Un rifle no es una pistola. Estuve en la 10ª división de montaña. No me vengas con gilipolleces de marine. Matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre o a un engendro. Para cazar a un animal hay que rastrearlo. Has de centrarte y ver lo que la naturaleza te cuenta. Si observas bien, verás las señales. Vale, pues nada, Copeland nos enseña a cazar, me imagino. Muy bien, rastrear al ciervo. Venga, no le tenemos que rastrear. Ya sabemos nuestra habilidad de rastreo. Vale, ahí tenemos la ruta que siguió el ciervo. Bueno, vale. Mira bien. ¿Ves la mierda de ciervo? Siguiente punto para observar. Sí, la veo. Van hacia aquí. Sí, ya lo veo. Bueno, pues venga. Rápido, el ciervo. Ya lo veo. Vale. Usa mi rifle. Ahí lo tenemos. En la 10ª de montaña sabríais usar una mira. Sí, sé cómo usar una mira. Pues venga, ya tenemos el rifle de Copeland. Calma, calma. A ver, sí, con cuidadito, con cariño. Vamos a mirar de calcular un poquito. Vamos, vamos. Vale, yo diría que le hemos dado. Vale, nada, pero tenemos que seguir. Es parte de... Joder, macho, parte de no la misión. Tenemos que seguir igualmente. No, no, todo bien. Lo has rastreando. ¿Ves la sangre? Mira bien. Sí, las manchas. Síguelas. Voy. Vale, ahora ya nos dicen que el ciervo está moribundo. O sea, que ya me imagino que o toca rematar. No tardaremos mucho en ver su cadáver. Vale, ¿sabes destripar un animal? Aquí lo tenemos. Sí, mira. Bueno, pues nada. Yo hemos cazado antes. Vamos a obtener carne de ciervo que luego podremos intercambiar en algún Me enseñó cómo destripar. ¿Con algún grupo de supervivientes? Bueno, digamos, sin ofender a Boozer, que tienes mucho que aprender. Estás desperdiciando carne. Ah, dicen que no sabemos... Bueno, que no desperdiciamos carne, dice para un novato. De Copeland, sí, perdón. Gracias. Ahora, quiero el rifle de vuelta. Ten, gracias. No nos regala el rifle, Dick, de Copeland. El venado siempre viene muy bien. Aún hay gente recuperándose del ataque de los RIP. Vale, Cobb, sí, veré si puedo acordarme. Oye, espera. Bueno, pues nada, chavales. Misión completada. Un rifle. No es una pistola. Aumentamos confianza con el campamento de Copeland. Y nada. Siguiente misión, establecer contacto. Pero esto ya será, chicos, en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.